Roy Martínez, muy conforme, y mire lo que estoy pagando. ¿Qué pasó con tu camión? Lo que pasó con el camión mío es lo siguiente: a uno de los choferes míos lo paran hace como 15 días frente a Antonio Ochoa y lo detienen porque no pueden transitar camiones en Santiago. Entonces le dicen que la multa son 30,000 pesos. Cuando procedemos que vamos al ayuntamiento a ver que, en cuánto se pueden dejar la multa, dicen que van a dejar la multa en 10,000 pesos. Después, cuando vamos a pagar los 10,000, dicen que no, que ya son 30,000. Ahí nos ponen de relajo durante 15 días. Después otra vez volvemos hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, y dicen que sí, que nos van a dejar el camión la multa en los 10,000 pesos. ¿Pero pagar la multa? Sí, mírela aquí. Cuando pagamos la multa, desde las 10 de la mañana, vuelta y vuelta, y no aparece quien firme, la impresora está dañada, un mal momento pasamos, bien, pagamos. Cuando venimos a tránsito, aquí a transportación, a buscar el camión. ¿Para entregarse el camión? Entonces, cuando nos llevan atrás para entregarnos el camión le han robado las dos baterías, le han robado todo el gasol y lo más importante, le han robado toda la cablería que va directamente a la batería. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese es un camión moderno que tiene computadora donde no se le puede poner un cablecito con un cabezote, que es lo que tal vez ellos pretenden hacer. Entonces, yo le digo que por favor me lleven donde el director para yo hablar con el director y explicarle el problema de lo que ha pasado, y me llevan donde el director, y antes de dejarme entrar a su oficina, el seguridad le plantea lo que pasó y lo que hizo fue que me mandó a sacar para afuera. Entre cuatro seguridad normal vinieron y me dijeron: joven, tiene que salir. Y yo le dije: pero ¿por qué tengo que salir si ya me van a entregar el camión y hay un problema? Yo debo de hablar con el director. No, usted tiene que salir y esperarnos afuera, y mire dónde nos sacaron, el solazo aquí afuera. Aquí tenemos 3 horas ya esperando. Esperando que el director te dé una respuesta. Esperando respuesta del director. Ellos lo que dicen que ellos resuelven, pero ¿cómo lo resuelven? Mira el tiempo que ya tenemos. Y los cables no es como ellos quieren. Ponérmele dos cablecitos, aprenderme el camión, así no es. Yo quiero recibir mi camión intacto como yo lo entregué. Pero sí que es un abuso de parte de la alcaldía. Claro que sí, es un abuso de parte de Abel. Y yo incluso voté por Abel Martínez. Incluso voté por Abel Martínez y me siento ahora mismo indignado, me siento que me han atropellado. Es un abuso lo que Abel está cometiendo en esta ciudad de Santiago. Oh, 30,000 pesos de multa, ¿cuándo eso se ha visto? Claro está, la ciudad se va a arreglar, la ciudad le está arreglando, muy bonita. Pero así, de esa manera, tan drástica, con una multa de 30,000 pesos, no, eso no es necesario. ¿Quieres entregarte el camión? ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, si no, de no entregarme el camión como yo lo entregué, como ellos lo recibieron.